8 el segundo de Cerro Negro. De gran dinastía en Juana de Sierra Morena. Somos los maternos Ruiseñor de Chihuahua. Su criador, el criadero Monterrey, su propietario, Edwin Arturo Salazar Acosta, se encuentra el ejemplar en el criadero Las Marías de Pitalito Huila y monta Adrián Cabrera. En sus pruebas individuales, para los campeonatos, jaque mate con el número 2. A sus pruebas individuales con el número 4 para los campeonatos. Alfayet El Samán, su registro certificado de ATECA, 60 meses su edad, color castaño, el hijo de cónsul de gran dinastía, en sentencia del Samán. Su abuelo materno, embajador de Lloviario. Su criador, José Gabriel Penagos Gómez. Su propietario, Jorge Eliezer Balbuena, se encuentra en las pesebreras Malibú, en Palermo, Huila, y monta Samuel Aponte. Sus pruebas individuales para los campeonatos, Alfayet El Samán con el número 4. Sus pruebas individuales para los campeonatos con el número 6, cónsul segundo de Cerro Neiva. Su registro certificado de ANCA, 46 meses en su edad, color castaño. El hijo de cónsul de gran dinastía en elegida. Su abuelo materno, Maracanazo. Su criador y propietaria, Belén Ramírez Vargas. Se encuentra el ejemplar en el criadero San Juan, en Palermo, en el departamento del Huila. Y monta José Lenín Sánchez. En sus pruebas individuales para los campeonatos, cónsul segundo de Cerro Neiva con el número 6. Pasamos por la pista sonora, por favor, señores chalanes. Esperamos a que cada caballo complete la pista sonora.
Agradecer a la Junta Directiva de A Caballo, a sus miembros, a toda esta gente opita, huilense, que ha estado atento a las exposiciones, a las competencias, con respeto, con hidalguía. Uno sabe que la gente en el Huila conoce y ama a los caballos. Y por eso el respeto, así nos hayamos equivocado, no me de mala vez, es posible, estamos dentro de los términos normales para poderlo hacer. Hicimos el esfuerzo más grande para sacar esta exposición que nos hacía a través de muchos años aquí en el Huila, nuestro deseo es para que se siga haciendo el caballo, que es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida, compañeros de trabajo en muchas fincas, y lo llevemos en el corazón y mantengamos siempre ese espíritu deportivo. Para terminar la competencia en el día de hoy, ponga el movimiento el caballo número 6. Es el caballo que ha tenido un comportamiento durante toda la competencia, caballo que no se ha equivocado, un caballo que hizo las pruebas de dificultad con la misma velocidad, con la misma potencia, con la misma energía. Es el caballo claro de la marcación en la tabla, caballo que es el más joven del grupo, pero un caballo que no se equivocó. Para el caballo número 6, el título de gran campeón de trocha de la feria de Leiva año 2014. Ponga el movimiento caballo número 4, un caballo que vino de menos a más, un caballo que fue hacia arriba, un caballo franco también en la marcación, un caballo de mucha velocidad, de mucha energía. Para este caballo, el título de gran campeón reservado. El caballo número 2, sin lugar a dudas, un caballo de extraordinario fenotipo, un caballo de extraordinaria calidad. ¿Dónde dio ventajas? El caballo, si observamos en sus posteriores, el caballo por momentos se desigualaba. Si lo observamos en el 8, el caballo también desigualó, lo que le hacía alterar y perder un poco el ritmo y la velocidad. Para este caballo, la cinta de primer finalista. Caballo número 2, el caballo número 3. Primer finalista el 12, caballo número 3. Otro caballo de buena calidad, un caballo de buena marcación, de buena elevación, de buena potencia. El caballo fue mermando su rendimiento. Este caballo en el día de hoy es el segundo finalista. El caballo número 5, también otro caballo de buena calidad, caballo que joven, caballo que ha molestado con su cabeza, lo vemos en su embocadura, porque le hace alterar su ritmo y su sostenimiento. Para el caballo número 5, el título de tercer finalista. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Somos la materna trabajador de Llovial, el ejemplar que viene en las terceras Malibú de Palermo, Huila, y que monta Samuel Lafonte. Cinta azul de primer finalista para Jaque Mate, montado por José Adrián Cabrera. Cinta roja de segundo finalista para Cariño de la Marina, montado por Jorge Mario Trujillo. Y la cinta amarilla, tercer finalista para Cantor de Agropecuaria Las Tres Jotas. Falta todavía